Saludos lectores y estimados suscriptores, bienvenidos una vez más a Los Libros de Loli. En esta ocasión les traigo El Cartero de Neruda, escrito por Antonio Escarmet. Vamos con los datos. Les traigo a colación esta pequeña recomendación porque me ha parecido una novela muy bonita, no es muy extensa, no supera las 150 páginas y sobre todo porque me parece que es un clásico de la literatura sudamericana de los años 80. Antonio Escarmeta es reconocido autor chileno, ya que es el autor probablemente con mayor de títulos pues llevados a la pantalla grande, particularmente esta novela que originalmente se tituló Ardiente Paciencia y que para el año 1994 se protagonizó la versión italiana titulada únicamente como Il Postino, traducida al castellano como El Cartero de Neruda. Y es de esta manera, a partir de 1994, que el libro pasa de nombre de Ardiente Paciencia a El Cartero de Neruda. Popularmente ahora la conocemos así. Creo que este cambio es muy bueno porque Ardiente Paciencia tiene otras connotaciones y la historia podría no llamar mucho la atención, sobre todo porque no nos especifica hacia qué cosa va es la paciencia y sobre todo por qué es ardiente esta paciencia. Por otro lado, el título, El Cartero de Neruda, hace muy atractivo el título y además hace que todos los lectores tengan curiosidad por saber si esta es una novela biográfica, una novela histórica sobre Neruda o simplemente es una ficción para deleitarnos y ver un poco en vida, en características no opuestas pero sí muy diferentes a lo que fue Neruda en vida. ¿Qué hay con este libro? Bueno, la historia históricamente se fecha en 1969 y avanza hasta el año 1973. El protagonista de esta historia se llama Mario Jiménez, es un joven de 17 años y vive en Isla Negra. Particularmente es un joven que busca un empleo ya que pues le gusta trabajar y sobre todo se ve necesitado de dinero. Es así que cuando un día se monta en su bicicleta, decide dar un paseo para ver qué encontraba en el pueblo, si había una oferta de trabajo o no. Particularmente pasó afuera de una casa de correos y le ofrecen un puesto como cartero. El hombre que maneja los correos en la isla le comenta que lamentablemente nada más va a ser el servicio para un solo destinatario, porque en ese pueblo todos son analfabetas y la mayoría nunca ha escrito una carta, mucho menos va a recibirla. El hombre que maneja la casa de correos se refiere al único destinatario y se refiere únicamente y directamente a Pablo Neruda. Mario Jiménez le pregunta que si ese tal Pablo Neruda es el poeta que enamora mujeres y su jefe le responde que no, que Pablo Neruda es el poeta del pueblo, nada más. Y es así, a partir de este pequeño convenio de encontrar trabajo y ofrecer el trabajo, Mario Jiménez va a repartir todas las cartas que llegan a la isla y las entrega directamente y en mano de Pablo Neruda. Pasan los días, pasan algunas situaciones y yo creo que esta historia se divide en tres fragmentos. Primero, la historia que sucede entre Mario Jiménez y su nuevo amigo y vecino Pablo Neruda. Posteriormente, la segunda parte, Mario Jiménez se enamora de una mujer que es más o menos de su edad, son jóvenes, y le pide de favor a Pablo Neruda que le recite o le escriba algunos versos que Mario Jiménez quiere dedicarle a Beatriz González. En la tercera parte, pues vemos a un Pablo Neruda mayor, y todo esto sucede alrededor de 1971 en adelante, hasta el 73, y exclusivamente se refiere a cuando Pablo Neruda fue elegido como embajador de Francia. ¿Qué onda con Pablo Neruda y su presencia en esta novela? Bueno, como muchos sabrán, el año 1973 es un año caótico en la historia de Chile
porque en el mes de septiembre, el día 18, pues sucede el golpe de estado que conocemos y el asesinato del presidente Salvador Allende. Unos días después, el 23 de septiembre, se da la terrible noticia de que Pablo Neruda ha muerto. Toda esta historia que va de 1969 a 1973 enfrasca estos acontecimientos y otros con respecto a una postura política, histórica y básicamente poética. Como una opinión personal, yo creo que este es un gran libro para, pues, adentrarnos en una pequeña ficción sobre lo que pudo haber sido un Pablo Neruda muy paternal, muy afectivo, sobre todo que era un Pablo Neruda mayor y que muchas veces no conocemos de mano, de primera mano sobre todo, quién era el poeta, cómo llevó su vida en los últimos años y sobre todo, por qué lo mandaron a ser como embajador en Francia. Bueno, lectores, como datos extra, este libro ha sido reeditado muchísimas veces desde su publicación, desde 1985, y podemos encontrarlo con diferentes ediciones, diferentes editoriales, diferentes portadas, unas muy alusivas a la película de 1994, otros bajo el título original que era Ardiente Pasión, probablemente las ediciones son antes de 1994, y en algunas otras me parece ser que en Editorial de Bolsillo tiene la portada que es una silla de bicicleta, una asiento con una gorra que dice El cartero de Neruda y entre paréntesis viene marcado Ardiente Paciencia, que es el título original. Bueno, lectores, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos para la próxima y no lo olviden, El cartero de Neruda, titulado originalmente como Ardiente Paciencia y escrito por el autor chileno Antonio Skármeta. Nos vemos para la próxima.